en esa vida, pues, pues sí. Sí, pero usted soñaba, nos acaba de comentar, con vestidos de colores, con pantalones vaqueros, con blusas. Pues sí, porque al fin, no sé, no sé por qué, pues, igual se me hace la vida monótona, monótona, en algún momento, pues, no sé, pues, cosas de la vida, cosas que pasan en la vida, no sé, pues al fin me venían muchos interrogantes, al fin yo decía, pues, señor, este chico era mayor que usted. Pues sí, era mayor que yo, pero era... Pues ya veis, en principio está funcionando la zona de sintonización. Estoy haciendo servir el comprobador de aparatos de radio, entrando la señal por diodo detector, y estoy utilizando la primera parte del circuito, aunque la antena la tengo conectada aquí. Y entonces aquí tengo un puente entre reja y ánodo, que es este de aquí, de la primera lámpara. Y luego aquí a la salida, sí, aquí a la salida tengo conectado el detector. Y bueno, aquí ya empezamos a tener una relación de sintonía. Aún no tengo conectada lo que sería la bobina de realimentación, ¿eh? Lo que sería la reacción. Pero bueno, ya veo que voy a tener que rehacer el circuito porque, a ver, colocar aquí unas lámparas triodo que rompan la estética, no. Yo creo que lo que voy a hacer va a ser colocar aquí una PCF-80 que tiene triodo pentodo, el pentodo como amplificador de audio para que se pueda conectar aquí un altavoz directamente. Y todo lo haremos por debajo para no romper la estética de la radio por arriba. Pero estas lámparas están a más de 100 euros cada una. Entonces aquí estamos hablando ya de 400 euros en lámparas. O sea, una barbaridad. O sea, o eres un loco de las radios o esto sube un dineral. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser poner el circuito en solfa para que suene. Va a pillar las emisoras que va a pillar. En este caso, esta es Radio Nacional, esta bobina de nido de abeja que tiene toda la pinta que ser la antena. No entiendo por qué cuando conecto la antena aquí esta bobina enmudece la radio. En teoría es esta de aquí de nido de abeja. Bueno, después de estudiar este circuito y mirar todas las posibilidades, al final voy a convertirlo en una radio a reacción como esta de aquí de Radio Maimó, con dos lámparas. Este lleva cuatro triodos, pero ya hemos visto que el coste de estos triodos es inviable. Aparte que tampoco aseguran en ningún momento que estos triodos estén en condiciones óptimas. Y podríamos encontrarnos comprar triodos que luego duran 2 días. Por lo tanto, después de las pruebas que he hecho de bobinas y tal,
pues voy a proceder a aplicar el circuito con dos triodos. Bueno, más que dos triodos, eran dos pentodos, perdón. Dos pentodos de los 6K7, si no recuerdo mal. Quiero, no quiero decir una cosa por la otra. Sí, señor Bueno. Necesito que me mires. Lámparas. Sí. Voy a utilizar lámparas del tipo 6K7. Voy a utilizar estas lámparas de este tipo. Son pentodos 6K7. Y bueno, son casi contemporáneas de estas de aquí. Y por lo menos no quedará desmerecida la modificación. Y continuará teniendo la esencia básica de un radio a reacción. Que creo que en el fondo es de lo que se trata. Sé que muchos me van a crucificar y que no estarán de acuerdo con mi decisión. Pero bueno, lo he consultado con el propietario, me ha dicho que le parece bien. Y voy a proceder a descablear todo esto. También he pedido una placa nueva, un frontal nuevo, de la radio, para sustituirlo. Y finalmente aprovecharemos la bobina de osciladora recepción, posiblemente algún transformador de estos de aquí para salida de altavoz, y la bobina de reacción también, que está aquí adentro. Lo demás lo voy a desmontar porque vamos a partir de un esquema que será totalmente distinto. Pues nada, vamos a proceder a ir sacando y cortando cables, y bueno, veremos a ver finalmente con qué nos quedamos, pero ya os digo que no queda otra que ir sacando. De todas formas, también quiero deciros que original no es. Aquí hay bastantes añadidos. Este transformador está añadido. Este de aquí también, o sea que tampoco es que sea la radio en esencia tal como era, sino que aquí hay muchas manos han pasado por aquí ya en el tiempo. Entonces vamos a hacer una última pasada y vamos a dejar este radio con los elementos fundamentales, transformadores de adaptación de audio originales, bornas de alimentación originales, el potenciómetro de aquí también original, y ya digo, vamos a seguir este esquema de aquí y es lo que vamos a montar. Creo que va a ser una experiencia interesante, aunque ya digo que ya parto de la idea de que habrá mucha gente que no estará de acuerdo conmigo. Pero bueno, en principio vamos a sacar todos los cables, vamos a dejar solo las piezas que interesa que se queden y luego vamos a empezar a cablear ya el nuevo esquema. Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra. Y vamos a empezar a sanear todo esto. Hemos
vaciado la parte interior, dejando los elementos que nos interesan, y hemos colocado estas lámparas, ¿eh? Estas dos son agotadas, originales del aparato, y estas dos son las intrusas, ¿eh? Que son las que vendrán a hacer la función de receptor de regenerativo, que es lo que era esta radio, y amplificadora de audio, esta de aquí. Y las otras las dejaremos para que hagan comparsa, y entonces el aparato, aunque se vea desde aquí, pues no tiene apariencia de haber sido muy manipulado. Que antes lo estaba bastante, ¿eh? Por cierto, cuando he empezado a desmontar todo esto, menudo jalea vida. Pero bueno, en fin. Toda esta parte del frontal llegó rota. Luego, sacando los botones, se rompió otro trozo más. Entonces, bueno, vamos a ver si consigo una placa para sustituir a esta, ya que tengo la altura máxima, la anchura y los centros, me será fácil reproducir una placa de este tipo. Bueno, en principio lo que vamos a hacer va a ser cablear, ¿eh? Esta parte, y veis como no queda del todo mal. Sé que es romper con el espíritu de esta radio, pero bueno, hablé con el propietario y lo que quedamos de acuerdo es en que le hacía gracia que esto volviera a funcionar. Pues bueno, pues lo volveremos a hacer funcionar. Ahora, de momento, ya hemos colocado todas estas lámparas y ahora haremos el cableado interior. El cableado interior consistirá en conectar esta bobina, la interior y la bobina de regeneración. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de mandos, que son dos condensadores de sintonía, uno para ajustar la regeneración, otro para ajustar la sintonía. Este de aquí es para el acople de la bobina de regeneración, ¿no? Que aumenta lo que es esta bobina aquí, que es móvil. Y luego añadiremos otra cosa más, y es que aquí había un potenciómetro bobinado que se utilizaba en su día, se utilizaba para variar la tensión de polarización de las lámparas para que la ganancia del receptor fuese variable. Entonces vamos a utilizar este potenciómetro también para regular los filamentos de las válvulas estas, las 6K7, y así le daremos, dijéramos, también utilidad a esos aparatillos del frontal. Bueno, vamos a limpiar un poco esto. Si observáis aquí, he tenido que poner unos refuerzos porque, sacando los terminales de aquí, los cables, resulta que se aguantaba la placa por los alambres estos. Aquí había una raja de aquí hasta el frontal. Entonces he tenido que colocar unos refuerzos por debajo, para que no se vea, de un pasamanos de aluminio, para que tenga consistencia al menos la placa base de todo esto. Bien, pues vamos a seguir con el cableado de las bobinas, que en este caso, después de hacer una limpieza, lo que voy a empezar a hacer va a ser esta primera parte de aquí, que es las dos bobinas, el condensador de sintonía, el acople con el condensador de sintonía junto con la bobina móvil de reacción, ¿eh? Y una vez hecho esto,
pasaremos a esta parte de aquí y luego ya a ver si se oye la radio. Pues vamos a ello. Bueno, amigos de YouTube, ya he montado el esquema de Radio Maimó con las 6K7. Maimó utilizaba otro tipo de lámparas, pero yo he utilizado los pentodos que tenía disponibles. He toqueteado un poquito los valores en algún caso, pero no demasiado. Lo he respetado bastante. Y quería utilizar este transformador de salida que tenía el aparato originalmente, pero las impedancias no me iba bien. Entonces he colocado este, que es un altavoz de 8 ohmios con uno de, creo que es 10.000 ohmios de salida, que la lámpara está en, parece que está en 9 o por ahí, o sea que tampoco es tan mala desadaptación. He interconexionado todo el cuerpo principal de bobinas y condensadores variables. Y ahora mismo lo tengo preparado para hacer la primera prueba antes de ya cablear bien definitivamente, ¿eh? A ver si os lo puedo mostrar. Bueno, bien, aquí tenemos todo el cableado de las lámparas. Aquí el conexionado de tanto de la bobina de antena. Que, a ver, la bobina de antena es, vale, es la que está en el interior. Esta es la bobina junto con el condensador variable que hacen el circuito tanque, que resuena a la frecuencia de sintonía. Y luego por aquí tenemos la bobina de reacción. Entonces, este transformador no lo podré hacer servir y tendré que utilizar un transformador convencional. He alimentado a 6,4, bueno, 6,3, que es lo que necesitan estas lámparas. Está consumiendo 600 milis, 300 milis cada lámpara, seguro. Bien, luego le he puesto toma de tierra, que la cojo de aquí, del Variac. Esto es una toma de tierra, que la cojo de la tierra de la instalación del local. Y luego por aquí cojo antena, que es un cable que tengo repartido por el falso techo, unos cuantos metros, o sea, hay 25 o 30 metros de cable, y lo llevo aquí, a la entrada esta de aquí, ¿vale? Y luego con la fuente, pues me parece que estoy en 150 voltios o por ahí, ahora lo veremos. Y ha llegado el momento, la verdad. Vamos a darle caña a esto y a ver. No recuerdo si tenía algo sintonizado o no, no lo sé. Ah, sí. Y el potenciómetro este de aquí, que es el bobinado, este bobinado de aquí, lo he puesto, dijéramos, en serie con los filamentos y de esta forma... podemos regular la ganancia de las lámparas. A menos voltaje tiran menos. Se hacía bastante para regular. Pero bueno, veremos a ver. Vamos a darle. Ahora mismo ya las lámparas están caldeándose. Están aquí debajo las lámparas. Las he puesto con un plástico para que el capuchón no toque a la goma, que es conductora.
por tema de estática. Y ahora vamos a darle aquí. Bueno, esto está, empieza. Bueno, aquí se parece que escuchan un par de emisoras. La de Curarte, 40 años fotografiando la sanidad española, un libro con instantáneas tomadas por... ¿Y sabes qué, Carlos? Te va a parecer escandaloso. Digo, por lo fácil. Ah, bueno. Pero es que me han invadido... Tú sabes que yo me hablo, aquí no hablamos... muy natural. ¿Ah, sí? Digamos a criticarte, cabrón. Bueno. Entonces, bueno. Esto no sé si me está haciendo mal a cambio. Pues es que me ha invadido el espíritu navideño. Bien. Sí. Y la película es esta. Ahora iremos a ver al Rey Melchor. Cómprame una estrella. Y haremos una. Bueno, hemos conseguido ya que sintonice alguna emisora. Aquí están los condensadores más o menos funcionando también. Y con el acople conseguimos más o menos... Difícil, claro. Es como regulamos el volumen, ¿no? Por el acople que reintroducimos a la frecuencia de resonancia. Además, estamos saturando. Huele el límite, que a veces tenemos que estar borrando cosas que no queremos. Bueno, si lo saben, dudo mucho que no lo sepan. No dudo si mucho. Lo saben, dice todavía. No es un día. Bueno, es muy importante tanto la toma de tierra como la antena. Mirad, la toma de tierra, si la desconecto, casi aumenta la señal, pero tampoco es muy importante. Pero la antena es todo y nada. Luego, se necesita una buena antena para este tipo de aparatos. ¿Eh? Pero, en fin, vamos a dar por buena la adaptación. Sí, porque mira, hay una canción que a mí me maravilla, a todo el mundo le maravilla, de Ed Sheeran, que se llama Perfect. También tiene, pero, no sé, te puede llevar a antes navidad, de nada... Una canción navideña, pero es preciosa, pero vamos a poner una versión de Paul Sullivan. Y con ella, pues, deseamos, desde el culturo de nuevo también... quiero que veáis una cosa, voy a pararlo ya. Vale, voy a sacar esto, que era el control de la tensión de filamentos. Vamos a ver. La única diferencia, pues bueno, pues que estos aparatos se escuchaban con unos altavoces especiales, tipo trompetilla o con auriculares de alta impedancia. Y lo que hemos hecho es, bueno, mediante la colocación de un altavoz con transformador, adaptar la impedancia salida de anódica de la lámpara amplificadora de sonido y conseguir que no haga falta esto, sino que la idea es que colocando aquí un altavoz de 8 ohmios, aquí tierra y aquí antena, pues ya pueda funcionar el aparato cuando quieran escucharlo. ¿Eh?
Bien, lo que os quería comentar, voy a desconectar aquí alguno de los cables que llevo aquí entre manos, vale. Porque no caí en una cosa que os voy a enseñar ahora y que me obligará a hacer algunos cambios. Bueno, a ver. Vale. Bueno, esto aquí. Voy a llevar esto de aquí. Lo voy a llevar aquí. Vale. Bueno, esta es la parte superior, la parte de arriba, donde luego pincharemos dos válvulas de estas averiadas. Todas las cuatro están mal, pero colocaremos unas válvulas para que hagan compañía a estas. Pero claro, aquí hay un tema y es que no me di cuenta. Tiene fácil solución, pero bueno. El tema es el siguiente. Creo que ya lo apreciaréis. Estas lámparas son muy altas. Entonces, prácticamente es a partir del capuchón. Voy a tener que desmontar los zócalos de las dos lámparas y montarlos por debajo. De tal manera que pondré unos separadores, el zócalo quedará más hundido y la lámpara básicamente lo que hará será entrar por el orificio hacia adentro a buscar el casquillo. Pero tal como está ahora, como este es el tope, que por suerte no se rompió, este es el tope de la caja, si pongo estas dos lámparas, lo que va a pasar es que no va a poder meterlo dentro de la caja. ¿Vale? Y bueno, entonces no me queda otra que hacer esto, pasar el zócalo debajo y hundirlo un poco con unos separadores para que la válvula, cuando la introduzca, prácticamente gran parte del casquillo, un centímetro por lo menos, para curarme en salud, se introduzca por el orificio que quede aquí a buscar el portalámparas. Mientras tanto, esperaremos que llegue la placa que compré de policarbonato negro para poder sustituir esta de aquí. La de atrás tampoco es tan importante y ahora que la he reforzado, menos. Pero la frontal sí que la tendremos que cambiar, porque está destrozada. Aparte que es muy delicada, esto es, cruje como el cristal. Es de un producto, no sé, no me atrevería a decir que fuese baquelita, ni mucho menos, pero que sí que es un producto que es complicadillo. Bueno, pues en principio vamos bien con la puesta en marcha del receptor este a reacción. Hemos conservado el espíritu del equipo, es un receptor a reacción, sigue siendo un receptor a reacción. Hemos simplificado el tema de las válvulas, en vez de cuatro triodos, pues va a funcionar con dos pentodos tipo 6K7 y luego también tendrá la salida, esta de aquí será una salida de altavoz. Saldrá una a 8 ohmios, pues se podrá conectar un altavoz de 8 ohmios y escuchar la radio sin mayor problema. Muy bien, pues seguimos trabajando y hasta el próximo vídeo. Adiós.